esa es una prueba de sonido de un festival que se está haciendo. Y ya encontramos la estación de metro, está ahí. Ahí, Rolo, el metro. Sí. Nos encontramos, pero nos encontramos con otro festival. Otra prueba de sonido simultánea a menos de una cuadra de distancia. Y está otro escenario montado. Festival de jazz, que debe ser uno de los más conocidos en el mundo. Hay un festival de graffiti que también vamos a ir ahí porque les queremos mostrar los colores de Montreal. Está este, que es un festival donde solo se canta en francés, porque uno de los aspectos de Quebec y de Montreal es que el francés y la identidad local predominan con fuerza. Todo el centro está con lugares montados, con escenarios en distintos puntos, porque cuando llega el verano acá la gente sale toda a la calle. Acá no, una sede del Festival de Jazz de Montreal. Festival de Jazz. ¿Ves? Por un lado uno, para un lado el otro, que el Festival de Jazz ya está por comenzar, también uno de los más importantes de todo el mundo. Bueno, se da que la música está presente en todos lados. Y acá en el metro también. Ahí. ¿A dónde? Uy, se me va por ahí. Hay una ardilla, no sé si la ven. Ahí va. Hola. ¿Qué les pasó? ¿Me van a dejar acercarme? Después de varios años de trabajar en Bio Bio la radio de noche, haciendo el trasnoche, Nos hemos trasladado. Estoy con Casilda Merino. ¿Cómo estás, Casilda? Hola. Y también... ¿Quién está? ¡Dora el Choclo! Bueno, son nuestros primeros días en Montreal, aquí en Canadá. Vamos a ir contándoles muchas cosas de lo que seguramente vamos a ir descubriendo. Y estamos muy contentos de poder realizar esta aventura y también para que ustedes nos puedan seguir a través de la página. Recorriendo las calles del barrio donde estamos ubicados, si se dan cuenta, la mayoría de las casas tienen esas escaleras y también están los subterráneos. Ahí se ve una pequeña ventana abajo, ¿no? Bueno, esos son los subterráneos que también son habitados y que han sido arrendados. Nosotros arrendamos uno de estos por estos días. Hace calor hasta ahora, hay bastante humedad, estamos en primavera, entrando ya directamente al verano. Y les quiero mostrar parte del barrio donde estamos alojados ahora. Vamos a ir en búsqueda del choclo. Quiero mostrarles dónde estamos viviendo por estos primeros días en Canadá. Ya estamos inscritos también en el curso de francés que comenzamos la próxima semana. Qué urgencia, ¿no? Y bueno, quiero mostrarles un poco dónde vivimos. La casa que hemos arrendado por estos días, esta es la de espalda, está en un sótano. Se acostumbra normalmente acá a arrendar también los sótanos y también el segundo piso, y la familia principal vive en el primer piso. Y nos vamos al sótano. Acá está la escalera para ingresar al sótano. Esta es nuestra casa. ¡Choclo! ¡Choclo! ¡Hola, choclo! ¿Cómo está, don Choclo? ¿Me permite entrar a su casa? ¿Ah? ¿Me permite o no? ¿Me permite entrar a su casa? Responda. Ok. Les voy a contar cómo es viajar con un animal de un país a otro. ¿Qué pasa, Choclo? Primero, asegúrense que su aerolínea y su vuelo se puedan viajar con mascota y pregunten y vean qué quieren. Si arriba en cabina, o sea, con ustedes, o abajo en el compartimiento especial para animales. Tienen que tener las vacunas al día, no muy cerca del viaje, por lo menos 2 meses de anticipación, la antirrábica y las otras vacunas que tienen los animales. 10 días antes del viaje, no más que 10 días antes del viaje,
o 5 días antes del viaje, pero no puede exceder los 10 días, ustedes tienen que ir al SAC. Tienen que preguntar qué requisitos pide el país en el cual ustedes quieren viajar, y el SAC emite un documento. Cuando ustedes le presentan un certificado veterinario, el de las vacunas, y etcétera, etcétera, emite un documento que es para el equivalente del SAC al país al cual van. El día del viaje, bueno, tienen que llegar con todo listo, con el bolso o con la transportadora del animal. Llévenle algún premio, algo que pueda comer él, con el que puedan ir manteniéndolo más tranquilo, o premiándolos cuando se porta bien, y con agua. Si no pueden pasar por aduana con agua, una vez que suban al avión, pidan una botellita de agua y tienen agua cerca para él, y el resto es paciencia. Ya les vamos a ir contando más cosas de lo que estamos viviendo aquí en Canadá. ¡Choclo, ven para acá! Un abrazo para todos. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¿Qué quieres? No. No.